Soy católico, bautizado, todo, pero no iba ni para atrás ni para adelante. Yo decía, Dios existe, pero si existe no es el de la Biblia. Yo decía, y tenía todos mis filosofías, mis argumentos, ¿no? Así que son creados de mis propias especulaciones mentales de por qué el Dios de la Biblia no era Dios, ¿no? Que encajaban bastante dentro de mi lógica, que era bastante loca, ¿no? Y como es. Y llegué así al centro, llegué una tarde así, y era de noche ya. Y llegué así, era grandísimo, era grande. Yo pensé que era una casita nomás de eso. Centro de actividad de eso. Y entro así y me encuentro una madre que va con mi hijo. Me dice, sí, me dice, mira el libro y digo, me parece que lo encontré, le digo. Es este lugar, ¿no? Acá dan estos libros. Me dice, sí, sí, vení, pasame. Y me hace pasar dentro del templo. Y estaban dando una conferencia babadista que había una persona nada más sentada. Porque no sé qué había pasado, no había devotos en el templo, habían ido todos a escribir libros y venían tal. Era una señora y yo, y un chico hablando sobre el babadista. Y escuché todo lo que dijo el babadista y le digo, ¿no hay algo para meditar? Le digo, acá hacen cursos, algo eso. Sí, me dice, Bhakti Yoga, me dice. ¿Y qué es Bhakti Yoga? Leer, me dice. Leer nada más. Le digo, eso es lo que hacen. Le digo, no se sientan abajo en las cascadas a meditar, qué sé yo. Yo le digo, no. Con un vuelo así, en otro, tenía otra concepción de lo que era el yoga. ¿Cuál es la Está bueno el tema. Está bueno. Sí, estaba especulando ahí. No, pero está bueno. Yo en mi vida no te voy a decir si que estamos haciendo reggae, no sé, ¿hace cuántos meses que estamos haciendo reggae? ¿Le gusta de Special Mandes, todo eso? ¿También? Bueno. Special Mandes. Acá clásico. ¿No? Soy, nací en Buenos Aires, viví 10 años en Paraguay, y vivo de vuelta a casa. Tengo 25 años, soy de nacionalidad uruguayo. Estoy siendo un monje Hare Krishna. ¿Puede cambiar la mentalidad tan rápidamente como la moda?